Espérame. Hola amigos de Una Hispana en Canadá, ya estamos de vuelta, gracias por acompañarnos, sabemos que entramos unos minutitos tarde, pero ¿saben qué? Estamos aprendiendo cosas súper nuevas, nos estamos actualizando en toda esta onda de la tecnología, que a pesar de que es mi profesión ser comunicóloga, bueno, aquí estamos haciendo también los pininos en producción. Y eso nos ha hecho, bueno, entrar un poquitito tarde, por lo cual les ofrezco una disculpa a todas las personas que nos han estado esperando. El día de hoy ya es 17 de junio, ya mitad de mes de junio, mitad de año también. Los saludo desde Lethbridge, Alberta, en Canadá. Mi nombre es Aurora Barrios y los invito a que me acompañen durante la siguiente media hora a pasar un rato agradable de mucha alegría y muchas cosas nuevas que tenemos por acá. Y pues bueno, en mi país, del país de donde yo vengo, México querido y amado, muchas felicidades, ahorita les platico por qué. También se celebra el Día del Padre de la misma forma que aquí en Canadá, bueno, en la provincia en donde nosotros estamos, que es en la provincia de Alberta, como les decía. Bueno, es el Día del Padre, ya le festejamos, ya les dimos el abrazo en la mañana a todos los papacitos, pero a todas las personas que nos estén viendo que son papás luchones, les mandamos nuestros besotes desde acá, desde Una Hispana en Canadá. Nos están viendo, sabemos, desde Tampico, Tamaulipas, México, Puerto Jaibo. Les mandamos un abrazo muy sincero, muy caluroso. Muchísimas gracias porque nos están viendo desde aquel punto de nuestro querido México. Queremos que nos platiquen aquí en nuestro Facebook, estamos totalmente en vivo. ¿Cómo está el clima? ¿Qué horas son por allá? Hay una poca diferencia en el horario. Queremos que nos cuenten cómo está por allá ahorita el clima. Acá de este lado está un poquito locochón, con un bochorno tremendo, pero pues bueno, disfrutando que por fin tenemos unos rayitos de sol por ahí y tratando de alargar lo más que se puede estos días de calorcito. A pesar de eso, de que estamos en plena época de calor aquí en esta parte de Canadá, en días pasados tuvimos temperaturas bajas porque estuvimos con fuertes tormentas de lluvia, incluso hubo un día con tormenta eléctrica y pues para ahí anduvimos todos guardaditos en la casa, nos hizo recordar un poquito el invierno que vivimos por acá, pero bueno, nada de entristecernos, nada de aplacarnos ni de apachurrarnos a todos los paisanos que viven por esta zona. Muchísimas gracias por permanecer en contacto con nosotros. Y pues bueno, quiero agradecer enormemente, me siento sumamente feliz por toda la respuesta que hemos tenido. Adivinen qué, nos hicieron una invitación para ir a Toronto y eso me llena de alegría. Que vayamos a ir, quién sabe, ¿verdad? Pero de que ya estamos invitadas, estamos puestas. Y bueno, pues si alguien por ahí tiene algún tipo combi, uno de estos carritos que podamos convertir en casita, nos podemos lanzar hasta allá, si nos la patrocinan, nos la prestan, se van con nosotros, hacemos cooperacha, llenamos el cochinito, echamos tortas y taquitos de lonche y nos arrancamos. Nos invitaron a Toronto una familia mexicana que está radicando por aquel rumbo, en esa provincia, pues nos da muchísima alegría, vamos a hacer todo lo posible por estar por allá lo más pronto que podamos. No prometemos ningún reportaje por lo pronto en esas tierras, en esos rumbos, pero pues sí, en estos alrededores. Sabemos que el día de hoy les prometimos un gran reportaje al lado de compañeros latinos que están trabajando en este empleo que es la engorda de ganado. Sabemos que les prometimos esto y bueno, lo prometido es deuda, quédense con nosotros y más adelante por ahí lo vamos a estar presentando. Y pues bueno, a todos los padres nuevamente, espero que lo que va del día haya sido un día muy agradable,
lleno de sorpresas, de magia, de muestras de cariño. Pero, pues, para ser sincera, yo creo que también todos los papás están esperando ese, pues ese detallito, aunque sea chiquito, con ellos, de un regalito, un relojito, un, cuando no se puede y no hay la manera, no hay la forma, está bien algún convivio familiar, algo más pequeño, significativo. Es algo, bueno, invaluable, pasar tiempo con tus hijos, todo ese tipo de regalos. Pero, ¿qué me cuentan de aquellos papás? Espero que por aquí los tengo en vivo, ¿eh? Quiero que me cuenten aquí a todas las personas que nos están viendo, que me cuenten cuál ha sido el regalo más, pues, ¿qué les diré? No quiero decir feo, pero sí, ¿cuál ha sido el regalo más feo que les han dado? No, no me imagino, me han dado algunas ideas más o menos de cuáles han sido. Y pues bueno, les voy a mencionar cuáles fueron los que a mí me comentaron algunos papás que entrevisté antes de entrar aquí al aire, y me han dicho que lo que siempre les dan y que menos les gusta es son las tazas de para el café, que es uno de los regalos más más obsequiados en estas fechas, igual que el Día de la Madre, ¿verdad? Pero bueno, aquí fue, es el turno de los papás y vamos a hablar exclusivamente de ellos. Me mencionaban que la taza para el café, que es una de las cosas que más se regalan y que es bastante, pues, molesto que se las den, porque no le encuentran como que mucho sentido en un uso personal. Habrá quien le gusta, pero bueno, aquí me encantaría que participaran y me dijeran ustedes como papás qué recibieron el día de hoy. Y pues bueno, todos los regalos son válidos. Hay quienes reciben trabajos manuales por parte de sus hijos, que los maestros a veces en la escuela, en el kinder, los ponen a elaborar, y pues bueno, está padrísimo también eso. Por ejemplo, a mí mi hijo me hizo unas manitas pintadas en el pre-kinder, y le preguntaron algunas cosas acerca de su mamá. Le preguntaron que cuál era el color favorito de su mamá, su comida favorita y su lugar favorito, a lo cual no respondió nada. Me dejó la hoja en blanco. Pero bueno, ya saben, yo lloré con ver las manitas pintadas y con que me tuviera aquello preparado, y sentí mucha nostalgia porque ya van creciendo y le van dando significado a cada día. Yo creo que es muy importante celebrar en familia cada fecha importante, ya sea el Día del Padre, el Día de la Madre, cualquier fecha que quieran, los cumpleaños sobre todo, en un ambiente de armonía y en un ambiente familiar. Pues el programa pasado estuvimos un poquito desconectados con las personas que nos estaban viendo en vivo. Si nos pueden ir mandando ahí qué regalitos, ahora sí se los tengo prometido. Aquí los tengo conmigo y por aquí voy a ir leyendo sus comentarios. Por lo pronto quiero mandarle muchos saludos, muchos besos a Tania Carrillo Islas, que nos está viendo y que es una fiel seguidora de nosotros. A su hija Ámbar, que estuvo cumpliendo años. Ellos también están radicando en este país y pues bueno, les agradecemos que sean personas trabajadoras y que ponen el nombre de nuestro país en alto. Tan así como la selección mexicana, que siento bien bonito decirlo. Yo sé que no soy una experta en deportes, no es mi área, no es mi tema, pero sí lo voy a destacar, y es más, me pongo de pie y lo voy a aplaudir. ¿Por qué? Porque la selección mexicana el día de hoy jugó por la mañana, bueno, no sé exactamente a qué hora haya sido en México, creo que aquí jugó a las 10 de la mañana y venció a Alemania 1-0. Y la verdad me da muchísima, miren, por si creían que no venía preparada, México, se me olvidó mi matraca, pero aquí está mi banderita acompañándome, y se los prometo que mientras estaban jugando yo estaba en misa. Yo predico yo practico la religión católica, entonces estaba en misa. Para ser honesta, yo no estaba pidiendo por la selección mexicana, porque sí vi algunos memes que decían que pray for Mexico y que vamos a orar por México y todas estas cosas, pero bueno, no es mi caso. Yo no estaba orando por el partido México-Alemania, pero me da mucho gusto que toda esa vibra que se les envió, que todas esas peticiones que se hicieron con el alma de todos los mexicanos, les llegó. Y estoy segura que allá en Rusia, donde estuvo la selección mexicana, sintió todo ese apoyo, independientemente de todos los mexicanos que se encontraban en aquel país.
Me da mucha alegría decirlo, creo que los mexicanos a final de cuentas estamos en una época donde estamos abriendo los ojos en muchos aspectos y no necesariamente por yo ser mexicana quiero referirme a mi país como un país que está llevando a que está teniendo muchísimos cambios. Yo sé que muchos países de Latinoamérica están pasando por distintos procesos, pero quiero que sepan mis paisanos que desde acá les envío un fuerte abrazo. Me siento muy orgullosa, esa es la palabra, y me siento muy feliz de ser mexicana. Y hoy en la mañana que platicaba con mi esposo me decía, ganó, o sea, nadie lo puede creer. Incluso vi un meme que decía, que no estaban preparados los memes por si México ganaba. Y es cierto, quizá nosotros como mexicanos de todo tenemos algo de qué reírnos, y eso nos hace únicos, nos hace, bueno, ser alegres, felices todo el tiempo. Y esta ocasión estoy segura que de no haber sido ese el resultado final de México no haber ganado, habría sido también controversial y habría sido también motivo de memes y motivo de risas, y de que en los hogares mexicanos estuviera prendido el carbón y el pedacito de carne asada, porque aunado a ser el Día del Padre, bueno, había muchos motivos para estar reunidos con los amigos, con los padres, con los abuelos, con cualquier persona, para estar echándose el trago y comiendo a rico, a gusto. Cayó en domingo, cosa que, bueno, padrísimo, ¿no? Que no, se prestó todo para que hubiera un buen ambiente, un buen día, y con este resultado no cabe duda que nos han enviado un gran aliento y nos han enviado muchísimos, nos enviaron muchísimos momentos de felicidad, de estrés, porque supe que muchos andaban comiendo las uñas. Y pues bueno, les decía que cuando mi esposo me comentó que México había ganado, llegó tarde a misa y me dice el resultado, que México había ganado, le digo, ¿en serio? ¿Quién metió el gol? Me dice, no lo conoces, ¿para qué te digo? Y pues sí, es cierto, quizá yo no me sé los nombres de todos los jugadores de la selección mexicana, pero sí sé que su director técnico hizo una gran labor y que es un trabajo de equipo, y que no necesariamente tienen que pasar cosas feas para unirnos, como algunas tragedias que nos han tocado vivir en México, sino que también por estos motivos podemos reunirnos y celebrar y gritar con mucho orgullo, porque se vale que celebremos que somos un país pues luchón. Me encantaría usar otras palabras porque de verdad es mucha mi emoción, pero bueno, les agradecemos a todos los que nos están viendo ahorita totalmente en vivo. Quiero enviar un saludo muy cariñoso y muy caluroso a Omar Vidales Herbert. Él nos está viendo, si no me equivoco, desde Reynosa, Tamaulipas, México. Y pues bueno, un saludo para ti, Omar. Muchísimas gracias por seguirnos y quédate hasta el final de esta transmisión, porque estoy segura que te la vas a pasar muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a todas las personas que están ahorita en vivo, nos pueden, viendo la transmisión en vivo, nos pueden poner por ahí sus saludos y con mucho gusto los vamos a estar saludando. Y pues bueno, esta es la primera vez que el campeonato que organiza la FIFA se lleva a cabo en un país de Europa Oriental, y muchas cosas creo que van cambiando conforme pasan los años, como es ahora ver México campeón salir campeón en este encuentro, en esta mancuerna. Y pues bueno, a decir verdad, yo envidio mucho a la gente que estuvo celebrando en nuestro país, porque ya me imagino la gente corriendo en las calles, saliendo con sus banderas, gritando, y bueno, me imagino el fiestón. Y cabe destacar también que cuando los equipos salen a jugar a otros países, hay otras condiciones, como las del clima, que tienen que ver mucho para tener un buen desempeño en la cancha o no, aunque sabemos que ellos tienen una preparación muy ardua. También sabemos, bueno, que hay cosas que no dependen del entrenador, ni del director técnico, ni de la directiva, ni de los jugadores mismos, sino que se enfrentan quizá a otras condiciones, como cuando juegan en zonas más altas, que la presión hace de las suyas, etcétera. Sabemos que son gente que está muy sana, pero bueno, a final de cuentas están haciendo su mayor esfuerzo. Y pues bueno, aquí va mi banderita, orgullosamente. Muchísimas felicidades a la selección mexicana y a toda la gente que lo está apoyando, y a los que estén de haters, por favor,
Déjenos celebrar a gusto. Sabemos que el fútbol no le gusta a todo mundo. Yo me considero una persona que no es súper futbolera, pero este tipo de ocasiones son muy especiales. Así es que déjenos celebrar, déjenos festejar y vamos a echarle para adelante como somos los mexicanos. Le quiero mandar un saludo a toda la familia de María Isabel González que siempre nos están viendo, y me refiero siempre desde que participé en otro tipo de programas y de producciones. María Isabel ha estado aquí en contacto con nosotros. Te mando un beso a ti y a tus niñas y con muchísimo cariño. Gracias por estarnos viendo, María Isabel, y quédate aquí con nosotros. Saludos a Luz, Mariana Valencia, que también está ahorita al pendiente de la transmisión en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luz. A tu bebé chico y a tu bebé grande. Muchísimos besos y saludos. Y pues bueno, quiero también platicarles acerca de muchos mexicanos que salen, que cruzan la frontera, que salen del país para poner el nombre de nuestro México en alto, ¿no? Y me encantaría que ustedes, como venezolanos, como, no sé, salvadoreños, guatemaltecos, personas que han visto desde su país o desde afuera de su país a gente paisana salir y desempeñarse, hacer un esfuerzo grande para poner el nombre de su país en alto. Me encantaría que me lo compartieran, que me hicieran de mi conocimiento, cuáles han sido las experiencias que han sabido que pasan afuera del confort de vivir en nuestro país. Nosotros tenemos mexicanos, que se destacan en diferentes ámbitos. Hay actores, pintores, cantantes, arquitectos, diseñadores muy destacados mexicanos que, bueno, están haciendo una gran labor y que, bueno, nos sentimos muy orgullosos de ellos, pero nos encantaría saber si ustedes tienen familia desempeñando algún tipo de labor en alguna otra parte del mundo y que estén poniendo en alto el nombre de nuestro país. Y pues bueno, los memes no se hicieron esperar, nos la pasamos brutalmente viendo los memes después del partido, estuvo padrísimo. Pero bueno, también ahí estaba el festejo pendiente del Día del Padre, entre que le gritábamos a la selección y le aplaudíamos a los papás. Ahí pasó de todo un poco. A mí me causó mucha gracia escuchar las respuestas de algunos papás que me platicaban cuáles eran los regalos que les habían hecho en diferentes años, no necesariamente este año, pero el Día del Padre, porque aquí en Canadá también se celebra hoy precisamente. Y pues bueno, un papá me decía: una vez mi hijo me regaló un libro de cómo ser un buen padre. Y perdón que me ría, pero honestamente a mí me dio mucha ternura cómo me lo dijo el señor, y él se sentía súper mal de que su hijo se lo haya dado. Yo no estoy diciendo que el niño se lo dio con una mala intención, pero sí, honestamente me dio mucha ternura la cara del señor y la honestidad con la que me lo dijo. Pero sí me dice: no lo leí porque yo creo que soy un buen padre y que estoy haciendo las cosas bien, pero ¿por qué me lo dio? O sea, es una cosa muy chistosa, pero a la vez, pues, sí un poquito emocional, porque no sé cuál haya sido el mensaje que haya querido enviar este niño, pero bueno, así las cosas, así los regalos del Día del Padre. Hubo otro papá que me dijo que su esposa, a nombre de sus hijos, le regaló unos cupones de descuento de un restaurante de comida rápida, hamburguesas, ya se imaginarán de cuál, ¿no? Y pues que estuvo bastante gracioso. Dice que él sí los usó, pero que les dijo que los voy a usar, pero no los voy a llevar conmigo cuando vaya. Y pues bueno, se acabó la cuponera y listo, ese fue el regalo. Sí, fue un regalo aprovechado y que utilizó para él, pero honestamente eso no se vale. ¿Cómo van a regalar unos cupones o si lo han hecho? Otro saludo para continuar con los regalos del Día del Padre. Un saludo muy grande a Perla Barrios, que nos está viendo en la transmisión en vivo. Perdón que agache un poquito la vista, por acá tengo el acordeón, tengo los saluditos por acá. Gracias a Gloria Solano, que nos está viendo también, Alfonso Sornio, Carlos Guerrero, y bueno, pues muchísima gente más que se está empezando a conectar. Entonces, pues bueno, hubo otra persona que nos confesó
es la tercera vez, no sé qué le saben a ese papá, pero es la tercera vez que le regalan un cubre cervezas o un porta cervezas para mantener la cerveza fría de lata. Es el tercer año consecutivo que le dan uno de sus supuestos equipos favoritos, que dice que ninguno de esos equipos, ninguno de esos equipos de los que le han dado el porta cervezas ha sido el indicado, ni siquiera el equipo le han atinado, pues, y 3 veces, 3 años le han regalado lo mismo. Y pues bueno, yo le dije, bueno, tómate tu tiempo, quizá como para el quinto, sexto ya le atinan de perdido el equipo y ya, pues de perdido lo usas con gusto, porque ni siquiera lo quería usar el porta cervezas, por lo mismo que ni siquiera sus equipos eran. Pero bueno, continuando con los saludos, quiero enviar un saludo muy grande a una persona muy especial para mí, Cristina Garza. Te mando un beso, muchísimas gracias por estarnos viendo y saludos a toda la gente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México también. Esperemos que al ratito que estén viendo el video puedan escuchar estos saludos que les enviamos con muchísimo gusto. Continuando con los regalos, por favor, si nos están viendo, díganos cuál ha sido el video más, perdón, el regalo más chusco que les han dado, sin importar si fue Día del Padre, si son papás o no son papás, cuál ha sido el regalo que se han quedado ustedes. ¿En serio me diste esto? Yo soy muy mala, yo la verdad tengo muy mala suerte. Siempre que me inscribo en intercambios o cosas así entre amigas, sin decir grupos ni nombres porque luego se me sienten, pero yo soy la típica que le dan. No, bueno, es que, ¿qué les digo? Cosas que ni siquiera se pueden decir por aquí. Pero yo soy la típica que si le dan cualquier cosita y el intercambio era, no sé, de $500 y te dan algo así como la cuponera, más o menos, ya se imaginará entonces la persona que me está escuchando que fue ella. Un beso muy grande, Vianey Mena. Sí lo dije bien, ¿verdad? Gracias, Vianey, por estarnos viendo. Platícanos desde dónde nos estás teniendo la oportunidad de ver esa transmisión en vivo, desde donde nos estás viendo y apoyando. Y pues bueno, aquí ya nos están diciendo, nos comenta Cristina Garza que a ella le dieron un zarape una vez. Depende del zarape, creo yo, sería la magnitud de lo feo o lo bueno que haya estado. Me imagino que para que se esté ahí riendo y para que esté mencionándolo es porque debe haber sido un zarape muy gacho, oiga, no sean así. Lo mismo pasa en Navidad. Eso de que le corro y compro lo que sea, o lo típico que das, chocolates, calcetas, corbatas. Pensémosle un poquito más. Saben que ya existen las gift cards, las tarjetitas, ya podemos regalar eso si no conocemos tanto a la persona, si no tenemos tanto ingenio, o no sé, no tenemos el tiempo. En cualquier gasolinera venden tarjetitas, incluso del iTunes o de cualquier cosa que quieran. Gastar con el presupuesto que quedaron y listo, no, no se la tienen que quebrar tanto, no tienen que batallar tanto, pero pues sí, no, no, no se pongan tan crueles, porque sí, luego se regresa uno a su casa bien apachurradillo de que uno fue, envolvió el regalo con ganas, ya sabes, le pones un moñote que se vea bien padre. Yo soy de esas que sí, sí me gusta esmerarme, ponerle empeño a las cosas. Cuando voy a regalar algo, me gusta que la gente disfrute lo que le voy a regalar y me gusta que sí le vaya a servir. Pero luego yo entiendo también que hay gente muy difícil de regalarles. Sin afán de tirarle, te amo, amor, pero eres una persona muy difícil. Mi esposo es una persona súper difícil de regalarle y él dice, ¿por qué? Si yo soy de lo más sencillo. Sí, es un ser humano súper sencillo, humilde, de un corazonzote, pero es muy difícil que algo le llene el ojo. ¿Por qué? No sé, pero yo voy a una tienda departamental y acabo comprándome algo yo. Ya sé que se oye como pretexto, que qué listilla salí, ¿verdad? Que acabo comprándome algo yo. Pero neta es muy difícil. Y como a todo, igual que cuando cocino, como quedó bien rico, amor. Todo me dice así, ¿te gustó el regalo? Siempre le pregunto, sí, está muy padre. A todo contesta igual. Entonces, en serio, yo no sé si de verdad le está gustando. O si ya me lo dice así como que, pues sí, para que no te sientas mal. Entonces, sean honestos, señores. Comunicación entre pareja, entre novios, entre amigos o lo que sea. Incluso en el trabajo ya se usa que pones una listita de las cosas que quisieras que te regalen. Pues si la están poniendo, respétenla y compren algo de ahí. Porque verdad que sí es súper triste y gacho que te den unos chocolates, el mentado amigo secreto que al cabo no vas a saber. Pues no, no sean así, o sea, ya les dije más o menos cómo le pueden hacer, un sobrecito con el billete y ya, listo, y la persona se va a ir a comprar algo súper a gusto. Y pues bueno,
Continuamos con los saludos. Alejandro Sacramento, un besote a ti, a Tere, que les agradezco mucho que nos estén viendo, que están ahí al pendiente de nosotros, que están totalmente aquí acompañándonos en vivo. Gracias. Y platíquenos a ver qué les han regalado, algún regalito chusco, algo que les haya pasado, chistoso, que les hayan dado, que se quedaron con la boca abierta. Platíquenos dónde andan, porque ellos viven también acá en Canadá y pues nos encantaría saber qué andan haciendo en este Día del Padre. Saludos a ver, dice por aquí, una vez a mí me regalaron un bote, no, esto sí está horrible, un bote de chiles en conserva. Para los que no entiendan que son como chiles que les llama uno en vinagre, que te los venden en lata, bueno, pero ni en lata se los dieron, dicen un bote de chiles en conserva, que está súper chistoso. Bueno, la verdad que ahí sí, cero ingenio. ¿O será que a la persona le gustaba mucho el chile? O no sé, no entiendo. No entiendo por qué dan ese tipo de cosas. A mí una vez, o sea, yo en algún momento aquí donde me ven fui talla S. No vamos a entrar en esos temas, la verdad, ya eso fue hace muchos ayeres. Yo alguna vez fui talla S, pero a mí en un intercambio de diciembre me regalaron un traje de baño XS. En un lugar que estaba súper frío y que lo último que quieres ver es un traje de baño porque te estás congelando, ¿no? Eso fue en Monterrey. Muchos saludos a la persona que me lo hizo llegar, porque ni siquiera me lo dio en la mano. Me hicieron llegar el traje de baño XS, donde obviamente pues no entraba, y si entraba, pues bueno, en ese entonces ya no lo usé. Se llegó el verano y yo creo que ya si era ese, yo ya era XL, pero pues bueno. Esos temas a otro programa. Muchísimas gracias por los saludos que nos están enviando. Gloria Solano nos está viendo totalmente en vivo. Jessy, que nos está viendo también. Erika Benavides y Judith, gracias, qué lindos por estar al pendiente de nosotros. A Yesenia de Barrios, muchas gracias. Platíquenos desde dónde nos están viendo, no nada más nos pongan saludos, queremos saber de qué parte del mundo nos están viendo, porque les voy a decir que hubo una chica que vive en Italia que nos mandó una foto donde nos dice que por alguna razón le llegó el video o algo, alguien lo compartió y le llegó el video, y pues bueno, que está muy feliz de saber que no se encuentra como sola de corazón con mucha gente que está viviendo en otros países. Y bueno, pues le mandamos un besote muy grande. Ahorita no tengo a la mano el nombre, pero espero que cuando vea este video se dé cuenta que sí nos acordamos de ti y que por ahí vamos a estar subiendo tu fotografía también en nuestro grupo. Para las personas que no le han dado like a nuestra página, búsquenos como Una Hispana en Canadá. Los invito también a que agreguen Yes, JESSFM, Yes TV. Son nuestras redes y nuestros medios de contacto, son nuestras redes sociales. A mí me encuentran como hashtag Una Hispana en Canadá. Y bueno, en mi Instagram como Aurora Barrios. Síganos, que por ahí, bueno, vamos a estar teniendo muchísimas actividades. Vamos a estar en movimiento. Y así como estuvimos en días pasados visitando una engorda de ganado, estaremos al pendiente ahí con nuevos detalles. Y pues bueno, también les quería platicar que en días anteriores, mi marido va manejando, pero te va escuchando. Dani también te ve, dice aquí. Ah, bueno, pues platíquenos a la gente que nos está escribiendo, dice Jessy de Barrios. Esa persona que nos está escribiendo, platíquenos por dónde van manejando, en qué parte van manejando y de dónde vienen o a dónde van. Nos encantaría saberlo. ¿Y qué más nos pusieron por aquí? Que muchísimas gracias. Bueno, el programa pasado me preguntaron que quién me maquilla. Pues no sé si sea porque lo hago muy mal o qué onda, pero me maquillo yo sola. No hemos llegado a tal grado de que tenga mi maquillista, pero pues bueno, por ahí algún día. Saludos, Maritza, a ti, a tus bebés, a tus niños y a tu esposo César, que nos están viendo. Saludos a Aurora Velázquez Gutiérrez y a toda la gente de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, que nos están viendo totalmente en vivo. Muchísimas gracias. Hasta allá los saludos en esa tierra tan bella. Y bueno, platíquenos de dónde más nos están, dónde más están viendo esta transmisión en vivo. Bueno, pues como les decía, en días pasados estuvimos investigando algunos nombres de algunos mexicanos que han hecho
que han destacado por alguna actividad fuera del país, y nos quedamos con uno solo que les quisimos hacer mención, que todos nos han llenado de orgullo y compartimos su sentir y su felicidad, que la felicidad que se debe sentir en ese momento en que te ganas una medalla fuera de tu país a raíz de mucho trabajo, que es un trabajo que uno ni siquiera se puede imaginar. Por ahí tengo la fortuna de tener en mi familia política unas chicas gimnastas, Regina, le mando un besote. Y yo veo cómo suben fotos en su Facebook de todo el trabajo en equipo que hay detrás, de toda la gente que, los entrenadores, de a dónde tienen que viajar sus papás con ellos para que las puedan, pues son menores de edad, son niñas todavía, para que las puedan llevar hasta los lugares donde les toca participar. Y la verdad que es un esfuerzo bien grande por parte de los papás, de los abuelos que les tienen que cuidar a las más chiquitas para que la mamá se pueda llevar a la otra al viaje y el papá se quede trabajando. Y bueno, no para todos son las mismas posibilidades. Entonces, ya con estar haciendo el esfuerzo de pagar una academia o una escuela de gimnasia, es aplaudible. Así que papá, si tienen la oportunidad de buscar actividades que no sean tan caras o incluso por medio del gobierno algo gratis, hagan participar a sus hijos. Estoy segura que les va a servir muchísimo. Cualquier actividad, cualquier recreación les trae mucho desarrollo emocional. Les enseña a ser líderes, les enseña a trabajar en equipo. Y pues bueno, muchísima disciplina, el estar constante a la hora que te citan, en estar bueno, minutos antes de que empiece tu actividad también te hace ser una persona puntual. Y pues bueno, hay muchísimas cualidades que te hace que desarrollas perdón, asistiendo a cualquier actividad, ya sea deportiva, artística. Hay quienes les gusta la pintura y van a clases desde muy chiquitos. Hagamos a nuestros hijos partícipes de todo este tipo de actividades, independientemente de que vayan a la escuela o no. Estoy segura que les va a servir muchísimo. Es de mucho desarrollo, les abre muchísimo la mente y pues bueno, desde acá les aplaudo muchísimo la labor a todos los padres de familia que hacen el esfuerzo todos los días de llevar a sus hijos a las actividades. Les decía que yo a veces veo fotos o videos de las grandes cosas que logran las criaturas en una presentación de gimnasia. O sea, les estoy hablando de niñas súper chiquitas que ya tienen una elasticidad tremenda, una coordinación fascinante y pues bueno, es de admirarse. Es de admirarse todo lo que logran hacer, pero lo que les quería hacer mención hoy que es Día del Padre, todo el trabajo que hay detrás de. Así es que nos dicen, así es que perdón, ya no terminé, así es que si tienen la oportunidad, hagan a sus hijos partícipes de alguna actividad. Dice Angie Díaz, saludos amiga, dice Alonso que le mande saludos. Ay, ¿cómo no les voy a mandar saludos a mis bombones? Es mi alma gemela por allá en Ciudad Valle, San Luis Potosí, tierra cálida. Los que han estado por allá no me dejarán mentir. Un beso a toda la Huasteca Potosina y por supuesto un gran abrazo a ti, Alonso, que te admiro por ser un hombre tan trabajador. Vianey, hola, dice, estoy en Apodaca, Nuevo León, con mucho gusto escuchando porque estoy alistando los uniformes de mi niño, cuera. Ven, eso es disciplina de padres y es un trabajo muy grande ser constante para que tus hijos el día de mañana tengan todo listo para que salgan a la batalla del día con día. Así como nosotros como mamás o papás tenemos nuestras labores, también nuestros hijos tienen una lucha constante todos los días de aprender, de convivir, de tolerar, de muchísimas cosas. Y nosotros hay que empujarlos a que vayan siendo mejores seres humanos todos los días, invitándolos a participar en todas esas actividades, porque como les decía, luego son mexicanos que salen del país y destacan muchísimo. Quiero mandarle un saludo. Bueno, bien, y muchísimas gracias. Quédate con nosotros hasta el final. Síguele ahí con los uniformes, pero no nos cortes la transmisión. Ahí nos puedes seguir escuchando. Un beso muy grande a González, a Jesús González que nos está viendo. Gracias, Jesús. Un beso muy grande para ti y tu nena. Y pues bueno, quiero invitar a alguien que es una persona, médico veterinaria que ya estuvo conmigo el programa pasado,
que la verdad yo les voy a ser honesta, me ha sorprendido mucho, me siento muy orgullosa de ella, le está echando muchísimas ganas, es una productora que está ahora descubriendo esa nueva faceta en su vida y me siento muy contenta de presentarles nuevamente a Jennifer Ayala, que estuvo por ahí pensando si venía o no venía al programa conmigo en vivo, salir a cuadro, y pues yo le dije, por supuesto que sí, Jenny, tienes muchísimo que aportarle a la gente, como por ejemplo en esta ocasión que nos va a platicar un poco lo que fue la experiencia de andar por ahí en el la engorda de ganado, donde estuvimos desarrollando nuestra entrevista con Alejandro Sacramento y Oscar Rodríguez, que después de este segmento se las vamos a hacer, se las vamos a transmitir. Pues un aplauso para mi querida Jenny. Gracias, Jenny. Bienvenida nuevamente, adelante. Muchas gracias. No, gracias a ti por venir. Y pues bueno, como les decía aquí al público que nos está viendo, si tienes a alguien a quien mandarle saludos, si alguien te escribió el programa pasado que te vio, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Bueno, primero que nada quiero felicitar por el Día del Padre a mi papá, Fernando Ayala. Te mando un abrazote, te quiero mucho, muchas gracias por todo lo que nos has dado. A mi esposo Alfonso Sornio, gracias sí. por todo tu esfuerzo, feliz día. Mi hasta papá, Querétaro, amo. ¿Verdad? Mi papá sí, Alfonso aquí vive. Ah, bueno, sí, yo decía el papá. Hasta Querétaro. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme a formar parte de este proyecto. Sobre lo de lo que nos comentabas, hicimos una entrevista en una engorda, estuvo padrísimo, me encantó estar con las vacas, todo lo que vimos lo recordé y lo viví y me emociona, me encanta estar a mí con los animales. Es tu ambiente. Me gusta mucho, me apasiona, pero y estamos también un poco apenados porque pues la entrevista no la vamos a poder pasar ahorita por este medio, por Yes FM, pero la vamos a pasar por Facebook y el día que podamos, les vamos a avisar cuándo, la vamos a pasar por Yes TV. Pero bueno, todas las personas que nos están viendo en Facebook o que no le han dado like, búsquenme ahí en Una Hispana en Canadá, y ahí se va a quedar grabada la entrevista en unos minutos más cuando ya nos despidamos. Y pues bueno, todas las personas tienen Facebook y ya pues ahí nada más le dan compartir para que toda su familia los vean que ya estén aquí participando con nosotros. Y bueno, Jenny, yo te quería preguntar, sí, yo sé que has estado muy en contacto siempre con el ganado, con borregos que son, te apasionan, yo sé que a Jenny le encanta trabajar con borregos. Sí, y bueno, ¿qué fue algo nuevo que aprendiste en esta visita que tuvimos en este feedlot, al cual le damos muchísimo las gracias a JF Murrays Feedlots of Farms, uh-huh. Que se encuentran aquí en el pueblo de Picture Butte, en la provincia de Alberta. Gracias a los propietarios y a todo el personal que se portó de maravilla con nosotros desde que llegamos, gracias. Me habría encantado, yo sé que no me van a entender, pero luego se los digo en inglés, me habría encantado que me dejaran la gorrita, porque me gustó mucho, pero bueno, sí se las devolví, ya me iba a ir corriendo, pero dije, estaba muy buena. Estaba muy buena la gorra para el frío. Nada, no se crea, muchísimas gracias por facilitarnos también las instalaciones y a su personal que estaba en horas de trabajo. Sí, Jenny, ¿qué aprendiste nuevo? La verdad, me quedé impactada con el ganado, ellos engordan ganado Holstein. Uh-huh. En México no se ve tan común eso, de hecho no es común, es muy raro que, porque el Holstein, es lechero, no es de carne. Entonces, cuando yo vi ya los animales más avanzados, estaban tremendos, con una condición corporal bastante buena, estoy impactada, la calidad genética que tienen aquí en Canadá. También yo trabajo en una lechería y veo las vacas, y son unas vacas enormes que producen montones de leche comparado con México. Lo que aprendí en esta visita fue que pues también producen carne y que yo estoy impactada con esa raza, porque en México no se conoce como tal, es lechera y nada más. Las personas que estuvimos entrevistando, Alejandro Sacramento y Oscar Rodríguez, nos hacían saber algunas diferencias que hay entre la forma de trabajar en México con este mismo tipo de empleo, con el engorda de ganado, y la diferencia que hay aquí en Canadá, que a lo mejor no es abismal la diferencia, pero sí hay algunos detalles, como por ejemplo cuando aquí el clima no se presta para que el ganado sea procesado hacia la intemperie. Ellos nos platican ahí, nos muestran incluso algunas zonas del feedlot donde ellos llevan a cabo todo ese procedimiento. Está súper interesante. Otra cosa, ¿sí?, es que el ganado no tiene, o sea, están en los corrales y no tiene techo. O sea que no hay techo que los proteja de la lluvia, de la nieve, de los menos 50 grados.
de nada, y el ganado como si, o sea, no como si nada, pero lo aguanta. Exacto. Es impresionante eso también. Pues bueno, nos platicaban en esta engorda que ellos tratan las enfermedades que, a ver, Jenny, tú lo puedes explicar muchísimo mejor que yo, que eres experta en este tema. ¿Cuál es el proceso que nos platicaban aquí en el feedlot o en la mayoría de los feedlots? ¿Llega el ganado? Llega el ganado, lo pesan de entrada. Hay veces que lo pesan como grupo, dependiendo si tienen báscula separada o una báscula individual. De preferencia es mejor que tengan báscula individual. Lo pesan, lo procesan, y el proceso consiste en vacunación, desparasitación e implante. Okay. Y ya de ahí, dependiendo el peso y el tamaño y la edad, se van a corrales para que todo el ganado esté más homogéneo. Y pasa el tiempo. Después de un tiempo, obviamente cada día están los pen checkers, que los revisan diariamente para ver si hay enfermos. Los que están enfermos los separan, los retiran del corral, los tratan, okay, y los regresan a su casa, si es que están bien, o sea, bueno, si necesitan irse a su casa. Uh-huh. Si no, los dejan en un corral aparte para poder estar más al pendiente. ¿Qué es lo que le llaman un corral hospital? Hospital, así es. Y ya de ahí, al cierto tiempo los vuelven a reimplantar, y ya cuando el ganado está listo, sale a su venta. Sale a su venta para consumo de la carne de res. Bueno, pues este es a grandes rasgos lo que vamos a ver en el video que les comentaba. Honestamente, yo aprendí muchísimo. Digo, yo vengo de un área también ganadera en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. Pero una cosa es ser de esa zona y otra cosa es que ya estés aprendiendo ya bien cuál es el proceso que se realiza. Es bastante trabajo, es de aplaudirse que tengan que realizar estas labores a cualquier temperatura. Estamos hablando de temperaturas para la gente que nos está viendo en otros países, a las que se enfrentan personas como Alejandro y Oscar, de menos 40 incluso, constantes durante varios días, y que se tienen que realizar las mismas labores. Y pues bueno, entre muchas cosas que se les tiene que aplaudir, yo les reconozco, chicos, a ellos y a sus esposas que están detrás echándoles porras todos los días para que salgan y trabajen. Uh-huh. Porque eso es puritito amor al arte, como nos decía Alejandro y Oscar, es que a mí me gusta, yo siento mucha felicidad de estar aquí. Uh-huh. Y bueno, eso fue lo que quisimos hacer más hincapié durante estas entrevistas, a transmitirle a nuestra gente hispana que salir a trabajar, a pesar del clima, a pesar de lo pesado que pueda ser, cuando te gusta, cuando lo haces con amor, no importa el idioma que se hable en otro país, uh-huh, se vuelve, al final de cuentas, algo que te haces, que disfrutas, que te llena. Exacto, Jenny. Y bueno, voy a hacer una pequeña pausa para continuar platicando sobre esta entrevista. Quiero mandarle un saludo muy especial a Pablo Emilio Guardado, que nos está viendo desde Ciudad Valles. A la familia Duarte Barrios, hola, muchísimas gracias, familia, por estarnos viendo. Dice, saludos, Jenny, de parte de Alejandro Sacramento, a Angélica Colombón de Rodríguez. Hola. Gracias por estarnos viendo, a Feya Treviño Lara. Gracias por estar viendo esta transmisión, no se vayan y quédense aquí hasta el final, porque el reportaje que viene está súper padre. Acabando el programa, por ahí lo vamos a colocar. Si no le han dado like a la página, pueden buscarnos como Una Hispana en Canadá, ese es el hashtag, o mi nombre, Aurora Barrios, con cualquiera de las dos nombres, me encuentran ahí, le dan like, y ahí va a aparecer el reportaje en un ratito más. Uh-huh. Dice Patricia Solano Vázquez, dice, hola hija, estamos felices de verlas, y pues nosotros estamos felices de que nos acompañen, la verdad, estamos aquí en un dominguito ya en la tarde, rico, a gusto. Sabemos que mucha gente está haciendo ya las labores para empezar el día de mañana la semana, como la rutina, ¿no? Sí. Pero bueno, también es un buen momento para ponernos a pensar qué estamos haciendo, qué rumbo estamos tomando, si estamos tomando las decisiones correctas, si estamos haciendo lo que nos gusta, porque honestamente esta semana nos dejó un gran aprendizaje. Todo el esfuerzo que vi que se hace en un feedlot, las personas que alimentan el ganado, el administrativo que también entra muy temprano y sale hasta que se acabe el horario de todos, porque se puede presentar algún inconveniente y pues bueno, hay que llenar datos, porque no nada más es de que engorda el ganado y punto, se tiene que llevar un control de todo lo que se está haciendo, aparte del control sanitario que se lleva, que bueno, Canadá tiene reglas muy estrictas en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, platícanos, Jenny, ¿qué más nos puedes aportar de este reportaje o de lo que tú sabes de la ganadería, de los borregos también, que tanto te apasionan? Bueno, lo que yo puedo aportar ahorita es que
aquí, bueno, eso, nosotros visitamos un engorda que engordan ganado Holstein, pero alrededor hay muchísimas engordas y la mayoría utilizan razas de carne como lo es el Angus, el Hereford, el Brahman, y también acaban de abrir una engorda de borregos. Que aquí en la zona no había. Yo cuando trabajaba ahí en Querétaro, trabajaba en la Asociación de Ovinocultores. Saludos a la asociación. Por cierto. Y teníamos entendido que Alberta era una zona borreguera. Uh-huh. Bueno, pues en donde estamos es una zona ganadera, pero de ganado bovino. Bovino. No en sí de borrego. Entonces, ahora esta engorda es nueva. Y bueno, también hay muchas, o sea, en sí el trabajo de campo es muy extenso. Uh-huh. Hay puercos, hay ganado lechero, hay pollos, hay pues un montón de cosas. Sí, también es una zona con mucha granja de pollos, es enormes, cierto. De para pastizales, para siembra, sí. ¿Qué es lo que más se siembra aquí, Jenny? ¿Tú tienes ese conocimiento? Cebada, ¿qué más? Ay, alfalfa también hay. Y me encanta porque ahí en México la alfalfa se hila con cualquier cosa. Aquí pues es muy aguantadora la alfalfa. No, yo estoy impactada con todo lo que he aprendido aquí, porque todo lo de allá, de que no cuida este detalle, cuida este otro detalle, aquí en sí todas las especies se adaptan, así como también nosotros nos hemos adaptado al clima. Sí, te cambia. Todos sí. Se adaptan a todo. Entonces, exacto. Sí, es lo que... Bueno, al fin de cuentas seres vivos y nos adaptamos a todo. Bueno, unos saludos rapidito a Angélica Duarte, a Jesús Barrios, que nos estás viendo, muchísimas gracias. Nos comunica Carlos Guerrero que el trigo, maíz y la canola son de las cosas, gracias por el mensaje, que más se siembran en esta zona. Y muchísimas gracias a Carla Guerrero, que también nos está viendo. Un besote muy grande a toda la gente que estuvo con nosotros en esta transmisión. Se los agradecemos muchísimo. Compartan el video, regálenos el like en Una Hispana en Canadá. Y pues bueno, yo les voy a decir que de esta entrevista en la que estuvimos en JF Murray Farms con Oscar Rodríguez y Alejandro Sacramento, yo aprendí que no te les debes de acercar mucho a las vacas, porque una me pescó, por ahí van a encontrar en el video un pequeño grito. No se asusten, soy yo mera, un poquito espantada, me mordió despacito el suéter y me platicaba Jenny que ellas hacen eso, que porque ellas tienen el... Sí, son muy curiosas y entonces ellas con la lengua, buscan y sienten lo que ellas quieren curiosear. Son curiositas, sí. Y me andaban curioseando por ahí el suéter que les dejé todo babeado a los de Murray, gracias. Muchísimas gracias, Angélica Duarte dice, saludos prima desde el caluroso Valles, eres un orgullo huasteco. No, imagínense ustedes que son para mí, que andan aguantando ese calor, más que orgullo, les mando un beso muy grande, gracias por aguantar mis gritos y mis temas por allá en la Huasteca Potosina, gracias a todos los que nos están viendo, un beso grande a la Sultana del Norte y a Sonora, que también me pidieron mucho, Hermosillo Sonora, que les mandara muchos besos y saludos. Donde se dan, ¿cómo me dijo esta chica? Donde se dan las mujeres más guapas, algo así me comentó, y pues claro, México está repletito de mujeres bellas, eso así no es. Hay duda. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo en Venezuela y en Colombia, también me están pidiendo por acá los saludos, y creo que ya se nos está acabando sí. El tiempo, se me hace que tendremos que cambiar por ahí de media hora, una hora, si el público lo sugiere. ¿Qué dice el público? Sí, media hora. Gracias a todos, Jenny, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por escucharnos, y pues aquí seguiremos echándole ganas y vamos a aprender más para poder tenerles un programa de calidad y bastante agradable. Gracias a todos por acompañarnos, están viendo Una Hispana en Canadá, mi nombre es Aurora Barrios, y bueno, estamos transmitiendo desde la ciudad de Lethbridge, en la provincia de Alberta, en Canadá. Gracias por acompañarnos, por estar al pendiente, y los espero el próximo domingo en punto de las 7:30 de la tarde, en otra transmisión en vivo y con un nuevo reportaje. A todas las personas que no nos han dado el like, les pedimos que busquen Aurora Barrios o hashtag Una Hispana en Canadá, para que puedan ver el reportaje que nuestros amigos Oscar Rodríguez y Alejandro Sacramento nos hicieron el favor de
regalarnos la entrevista. Los dejamos con esta entrevista en unos minutos, no se desesperen y los esperamos en la próxima. Los quiero. Gracias, público bonito. Adiós.